The Thinkers, estudio creativo. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a este fin de político un poco acelerado, un poco rápido, lo están viendo ustedes, sí, no solamente en exclusiva en Patreon, donde lo vieron más temprano que nadie, pero además lo están viendo más rápido que nunca en YouTube, porque ustedes saben que este fin de semana estaba o está llamada a producirse la manifestación de calle convocada por el presidente interino Juan Guaidó, la manifestación del 16 de noviembre, y no podía ser otro el tema de nuestro fin de político, pero como salen los domingos, habitualmente nosotros decidimos adelantar su publicación para hoy día sábado. Entonces, muy rápido, este fin de político 27 se llama ¿Qué esperar del 16 de noviembre? Rápidamente, la convocatoria hecha casi con un mes de antelación por Juan Guaidó, con no mucha claridad sobre los objetivos de la misma, con no mucha claridad sobre el recorrido a experimentar durante la misma, con no mucha claridad sobre la fecha, sobre la hora de inicio, la hora de culminación. Hay hasta una nebulosa, una hipótesis sobre una marcha indefinida, pero con algunas cosas que yo creo, Daniel, convenientes decir a esta hora a propósito de las expectativas. Yo he sido muy insistente con esto, Daniel, bienvenido, y es el tema de las expectativas en cuanto a una movilización popular, una protesta de calle en la Venezuela actual. Para mí las protestas de calles son un instrumento que fundamentalmente sirve desde el plano simbólico. Hay que tener claridad sobre las cosas. Uno no puede pedirle más a un instrumento de lo que puede dar. Entonces, desde el plano simbólico, una protesta de calle en Venezuela al día de hoy es un gesto masivo frente al poder de desafío, de decir, mira, yo no me calo la imposición del proyecto Catro comunista, yo no me calo la imposición del comunismo en Venezuela, yo estoy en pie de lucha y en medio de las limitaciones que yo tengo como ciudadano de carne y hueso, que no tiene la mayoría del ciudadano venezolano, una pistola, un fusil, una escopeta, una subametralladora, un rifle de casa, como instrumento para plantarse frente al poder, yo me planto con este conjunto de personas para decir resistimos. Eso es una cosa, y eso desde el punto de vista simbólico, se ha hecho mucho en países que han utilizado la protesta pacífica para plantarse frente al poder. Los países de la órbita o de la ex órbita soviética en la Europa del Este, los países que incluso, Daniel, estaban saliendo de los procesos de colonización, en medio de la descolonización, a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, países del África, países de América Latina, etc. Pero eso es una cosa, y la otra es decir, con una protesta vamos a tumbar a Maduro. La protesta de calle no es nueva en Venezuela. Eso es una cosa, después de este breve corte técnico, pero otra es, Daniel, decir que con una protesta se va a tumbar a Maduro. Y para decir esto, habría que decir que en el pasado no se ha protestado ni lo suficiente ni con la intensidad necesaria para que el régimen haya caído. Y esto es un error, esto es mentira. Desde mi concepción del asunto, del problema político venezolano, aquí no ha faltado ni protesta en cantidad ni en intensidad. De hecho, las protestas han dejado un saldo luctuoso, por ejemplo, en el año 2014, en el 2017 y mucho antes. Esta historia no arranca en el 2014, esto arranca desde los mismos primeros gestos de resistencia de la ciudadanía venezolana frente a los abusos, por ejemplo, en la materia educativa con Hugo Chávez, tan temprano como en el año, creo que 99-2000. Y de allí en adelante, bueno, una gran manifestación de calle que incluso propiciada, y aquí es donde está el elemento clave, Daniel, con o conjugada con el elemento militar, como decisor lamentablemente final de muchas de las cosas que ocurren en el sistema político venezolano, en abril de 2001 logró arrebatarle la presidencia de la República a Chávez por un par de horas, ¿no? Que lamentablemente el manejo político, la constitución de ese nuevo gobierno no fue del todo acertada, no fue del todo consensuada y creo que lo que explica la debacle un poco de ese trance es el acomodo de las fuerzas políticas en lo que se pretendía, iba a ser un gobierno de transición o un gobierno, quizá no de transición, sino hasta el gobierno siguiente, porque uno no sabe muy bien qué tenía en la cabeza Carmona. Al día de hoy es una incertidumbre. Pero, dicho esto, entonces, lo que está planteado como expectativa, lo doy rápido como resumen, para mí tiene unas cosas muy acotadas. O sea, usted puede esperar lo que puede esperar en estas circunstancias de una protesta, y es una presión que no es capaz por sí sola de expulsar del poder al chavismo, sino que más bien lo que podría es, y yo creo que aquí es donde hay que apuntar, pero eso no ha sido posible, eso ya se ha intentado, tendría que lograr desatar una crisis institucional dentro del entramado de relaciones que sostienen al chavismo. Y eso empieza por los militares, sigue, pero por arriba, muy por arriba.
Eso sigue después con los otros poderes públicos, como por ejemplo con el caso de el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, me lo estoy comiendo todos, con otras cosas como el tema de la fiscalía, aunque fíjate que ya Luis Ortega se reveló y poco importó porque la sacaron del poder y ya. Y tendría que propiciar una crisis de gobernabilidad. Y el aparato chavista a esta altura parece un aparato que no está dispuesto a conceder nada, porque en realidad aquí el tema clave es que las protestas no le generan ningunos costos que sean irreversibles. Y cuando tú no le puedes generar costos, al contrario no le importa, por ejemplo, reprimirte o los que están dentro de la coalición de gobierno seguir dentro de esa coalición de gobierno. Eso es lo que explica por qué el chavismo no termina de caer. De manera que una engañifa es decirle a la gente, no, esto no cae porque usted se quede en su casa, esto no cae porque usted no es suficientemente intenso cuando sale a la calle, o esto va a caer mañana 16, hoy 16 cuando lo están viendo ustedes, porque usted salió a la calle. Esto tiene que ser, en todo caso, en el mejor de los escenarios, un propiciante de una crisis que tiene que irse muy adentro en los cimientos del poder del chavismo. No todo es imputable a la gente, Daniel. Aquí parte del liderazgo y parte de las élites gobernantes que son fundamentalmente militares y represivas. Es lamentable, pero para mí es la verdad, ¿no? Así es. Bueno, tenemos que decirle que, en efecto, tanto este contenido, el fin de Político 27, como la ñapa en mi canal de YouTube, se está ofreciendo. Por supuesto, estamos en una... por estas avatares del tiempo, nosotros estamos grabando el día viernes 15, y estos episodios, si usted lo está viendo en YouTube, lo está viendo al mediodía del día 16, y esto lo decimos para que entiendan, si lo están viendo en días posteriores, que estamos haciendo un análisis previo de lo que consideramos que el 16 de noviembre lleva consigo. Por supuesto, el análisis posterior, en caso de que sea necesario hacer un análisis posterior de forma urgente, nos tocará hacerlo el día domingo y, por supuesto, durante la semana que viene. La ñapa 27 hablará de los antecedentes de esto, de cómo llegamos a esto. Porque aquí en el fin de estamos hablando de lo que vamos a esperar con respecto a esto. Yo pienso que esperar algo de una actividad, algo distinto de una actividad que ya hemos hecho en el pasado, es una pérdida de tiempo. Y esto no es el viejo tema, bueno, ustedes lo que están desanimando, tal, porque como nosotros no somos payasitas ni funifa, y como los que en realidad los que quieren analizar, no necesitan ni motivadores ni desmotivadores, nosotros aquí a lo que vamos. Nuestro rol no es convocar a nadie a nada. Nosotros aquí lo que estamos es analizando los hechos. Ni desconvocarlo, Daniel. Tampoco. Estamos analizando una situación. Ni soy Guaidó lovers, ni soy Guaidó haters. Y muchos de los que son Guaidó lovers, muchos de los que son Guaidó lovers, no me van a venir a dar clase a mí sobre Guaidó, que lo conozco desde su más tierna edad. O sea que... Esperar algo de lo mismo que hemos hecho todos estos años es un mal entretenimiento, porque no tiene ningún sentido que se piense que haciendo las mismas convocatorias de antes, a menos que se tenga una carta bajo la manga, y yo de verdad no la veo, eso no se va a lograr. Yo pienso que, sin duda alguna, hay una efervescencia nueva por dos razones en particular. Uno, por el tema de siempre, con respecto a las protestas en otras partes. Bueno, como lo lograron en Bolivia, entonces lo lograron en Bolivia, vamos a darle. Y lo lograron en Egipto, vamos a darle. Y lo lograron en Siria, vamos a darle. Y la primavera venezolana y tal, y todo aquello. Eso, de alguna manera, le da combustible a alguna gente. Pero los que van a participar en estas actividades, por lo menos en la de mañana, van a ser los convencidos, los que están en los partidos, los que forman parte de las estructuras menguadas de los partidos también menguados, los que consideran que estando en Caracas pueden asistir, etcétera, y de allí. Pero quizás lo que el 16 de noviembre avisore o prevén, o lo que uno pueda prevenir, podría estar asociado, por ejemplo, a lo que ocurrió el día miércoles, cuando se hizo pública una lista de personas del entorno de Juan Guaidó, de los partidos asociados y de su entorno de trabajo, donde se planteaba que la fiscalía los acusaba de financiamiento al terrorismo y no sé cuántas cosas más, y les bloqueaba las cuentas bancarias en Venezuela. Por supuesto, si a ti te bloquean tu cuenta bancaria y te acusan de estar financiando el terrorismo con esa ley infame
la ley de financiamiento del terrorismo venezolano, que es una ley infame, por supuesto, ya tú estás en preaviso, o sea, te van a agarrar preso. O sea, eso es una forma de reprimir. Es un primer indicativo de por dónde van los tiros, ¿no? Sin duda alguna. Entonces, cuando tú ves que cierran el espacio aéreo, que movilizan convoyes militares, que hacen movilización de esto, que se, ¿cómo se llama? Se eleva la fuerza se elevan los decibeles y las palabras utilizadas en el discurso por parte del régimen, tú más o menos vas teniendo por allí una visión de qué puede ocurrir. Pero es que hay algo tras bastidores. Está el tema de tras talleres, que es que tras bastidores, esta gente se ha estado reuniendo todos estos días con el famoso comité preliminar para el nombramiento de los rectores. El comité preliminar se reunió de nuevo el día de ayer, jueves, el jueves 14. Entiendo que se reunieron el miércoles, el jueves 14, que era el día de plenario. No, el miércoles 13 y el jueves 14. Lo hicieron público y allí estuvieron e inclusive yo vi las declaraciones del diputado Julio Chávez, diputado del chavismo, hablando maravillas de los opositores que forman parte de ese comité preliminar. Y el chavismo está encaminado a que eso sea un comité para terminar de hacer las elecciones parlamentarias. Este diputado del chavismo, Julio Chávez, dijo que era una maravilla, que, y bueno, lo que faltó fue repartir eso y decía algo. Decía que en ese comité preliminar estaba representada la oposición que no es violenta, la oposición que no quiere violencia, la oposición esta y lo otro y lo otro. Entonces, haciendo eso, o diciendo esas cosas, ¿cómo le dices tú si el que manda a hacer ese comité preliminar es Juan Guaidó? ¿Cómo le dices tú a Juan Guaidó que es un violento y un golpista mañana porque llame a hacer una marcha? Eso es una pregunta. Y la otra pregunta es, si tú estás sentado en un comité preliminar para nombrar un CNE, para hacer unas elecciones, que eso es el camino electoralista, ¿cómo creerte una convocatoria insurreccional de ruptura, de ruptura cuando tú estás metido en el camino electoral? Por lo tanto, las señales son obvias y yo no veo que se esté haciendo nada distinto a lo previamente hecho. Por eso es que no tengo expectativas. Ojo, yo entiendo que Venezuela es un país extraño donde vuelan las cucarachas, llueve con sol y todo el mundo juega a caballo y el hipódromo quiebra, pero mira, no veo señales, y como uno no es pitonizo, sino que uno se adhiere a los hechos evidentes, lo que yo tengo que decir es que por mi parte no tengo nada que esperar de lo que ocurra mañana el 16 de noviembre, porque no veo nada distinto a lo previamente ocurrido. Sí, solo y cabe la posibilidad, lo hemos comentado pública y privadamente, solo porque como ni tú ni yo tenemos ninguna información, eso hay que decirlo, para los que empiezan a creer que uno, no, nosotros no nos importa no ser superdateados, no nos importa reconocer que en este caso no conocemos mayor cosa porque no hay ninguna información ni pública ni privada de que haya algo extraordinario. Sin embargo, o sea, está el tema, y esto es muy, muy difícil para mí decirlo, ¿no, Daniel? Porque nosotros partimos siempre generalmente de la evidencia, o sea, del punto de vista científico, si es que cabe. El punto de vista científico, tú tienes que tener un hecho material o una evidencia, al menos un indicio real, de que algo va a ocurrir para decir, mira, la cosa va por allá. Entonces, haciendo eso a un lado, que no hay ninguna evidencia tangible de nada que sea distinto, si hay como una impresión en la gente de que si esto se convocó con tanta antelación, de que si hay tanto secretismo en el ambiente y de que si el chavismo se ha puesto en alertas de manera tan temprana y con tanta intensidad, de hecho el chavismo convocó una marcha, contramarcha para mañana también, la gente piensa que podría ocurrir algo. Ahora, póngale nombre y apellido a ese algo. Yo no sé, va a haber un pronunciamiento militar. No. Bien, el ímpetu, el momento y la coyuntura nos han hecho ir y venir. Primera vez que nos pasa, pero bueno, yo decía que toda esta cosa un poco en el terreno de la especulación, de lo que no puede ser explicado racional y científicamente, llevan a la gente a pensar de que podría ocurrir algo. No sé, que podría ser un pronunciamiento militar, una ruptura institucional, pronunciamiento de los poderes públicos de Venezuela a favor de esto, que es el camino, digamos, de la transición a la democracia, una ruptura dentro de los grupos paramilitares del propio chavismo, que no es que van a salir a ponerle una pistola en la cabeza a Maduro, pero que se van a abstener, por ejemplo, de reprimir y de salir a estar matando gente como ya han hecho en el pasado. Es un campo infinito de posibilidades, Daniel, pero todo está en el camino de la especulación. Pero
yo creo que lo que debemos llevarnos como conclusión es que no basta solamente, o sea, es mentira decir que en el contexto actual basta solamente con que la gente salga a la calle como salieron en Bolivia y de manera tan simple y tan fácil despachan el análisis diciendo que es que aquí nos ha faltado calle, nos han faltado testículos y que el pueblo venezolano es distinto al pueblo boliviano y que fíjense cómo allá sí y aquí no. No. Sucede que si ustedes observan de cerca lo que ocurrió en Bolivia, como que es lo que ocurre generalmente cuando se terminan dando estas renuncias presidenciales, producto de una manifestación de calle, es que antes, queridos amigos, de que ocurra la renuncia y después de que ocurre la protesta, hay una ruptura dentro de los cuerpos o armados en el campo militar o al menos en el campo policial, es el campo represivo de estos aparatos tiránicos o dictatoriales, como sea el caso. Eso hasta ahora se ha buscado en Venezuela, pero no ha podido ser. Veremos si en medio de esta coyuntura que está en pleno desarrollo ocurre algo parecido. Si no, no parece haber posibilidad cierta de cambio, al menos en lo inmediato. Y entonces tendrán que seguir cabalgando los meses, tendremos que pasar 2019, meternos en 2020, con una nueva incertidumbre en enero sobre la permanencia o no de Guaidó como presidente de la Asamblea, porque hay que decir que hay intentos. Y hay cosas locas como esto. Esto que denunciaba José Guerra de diputados comprados es porque evidentemente hay movidas en el ámbito parlamentario, porque así de ociosa es esta disque oposición nueva a la conveniencia de Maduro, que es que se van a poner a buscar la presidencia del Parlamento en el último año para jugar para atrás. Entonces, Pero fíjate algo, yo pienso que la mayor amenaza que tiene Juan Guaidó no es un maletinazo que le compre a unos diputados para poner a otro presidente de la Asamblea Nacional. Es que la principal amenaza que tiene Guaidó es las promesas que él ha hecho, la ruta que él ha establecido y el paso inexorable del tiempo, que no lo puede detener ni se puede recuperar. O sea, si aquí llega el próximo 5 de enero y Guaidó ya no va a poder seguir en la cantaleta del cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, y denme tiempo y me reconocieron 53 países y vamos bien. ¿Por qué? Porque bueno, porque ya llevas un año en eso, porque ya has usado todos los trucos que tenías planteado y que ya el fuego de artificio ya la gente te lo adivina. ahora, Daniel, Entonces, pero la alternativa, que eso es lo que quiere hacer ver un grupito estos de oposición, la alternativa frente a eso, ¿cuál es? O es entender no las hay condiciones de alternativa, oposición, no hay o alternativa. entregarse, pues No entregarse. hay alternativa política, no hay alternativa partidista, no hay alternativa Timoteo dice que sí. escúchame, no hay alternativa electoralista. O sea, la salida frente a un Timoteo régimen dice que la como esta. alternativa es ir al diálogo, y en el diálogo lo que se está discutiendo es la entrega. En el Eso no es una diálogo alternativa, eso es una opción. Ellos de tienen opciones. continuidad. Es una Ellos opción de continuidad. tienen opciones. Pero aquí alternativas, o sea, que aquí la cosa es sencilla, aquí o te enfrentas al régimen o no te enfrentas. Y enfrentarte no es con la vía electoral, enfrentarte es enfrentarte de verdad. Eso yo creo que abundar en eso ya lo hemos hecho suficiente Sí. en otros espacios. Sí, bueno, nada, les agradecemos muchísimo por habernos visto en este fin de político de emergencia que queremos compartir con ustedes, por supuesto, en versión adelantada debido a la contingencia y debido a la premura de los hechos este sábado que están en pleno desarrollo. Les agradecemos muchísimo, les agradecemos sobremanera a nuestros apoyadores, a nuestros colaboradores en patreon.com, la gente que nos respalda allí con sus aportes en patreon.com/delaraf, en el caso de Daniel, en el caso de mi cuenta es lo mismo, patreon.com/neoadolfo. Allí ustedes incluso tienen acceso a este contenido semanalmente, lo ven antes que salga publicado en YouTube, porque hay gente que lo quiere ver rápido, rápido, bueno, lo pueden ver así, con un monto mínimo con el que los colaboran semana, bueno, no mensual, un monto mensual, y tienen este beneficio semanal en el caso de los finde político. Si no, suscríbanse al canal, denle like al video, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y abajo, abajo, comentario destacado y en la descripción del video, en los dos sitios, ustedes consiguen un enlace al canal de Daniel. En ese enlace está la ñapa correspondiente a este finde político 26, 27. Ahí está la ñapa 27 con los antecedentes de esta manifestación que no es nueva. Te doy el primer antecedente antes de que arranquemos allá, del que quiero hablar, la marcha de la toma de Caracas con Capriles. Allí fue el último día en el que yo me creé grandes expectativas con esto de las manifestaciones, pero eso lo dejamos para la ñapa. Vamos a la ñapa y nos vemos en el próximo fin de política.